profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención. Simiente que iría a cabeza de la serpiente, venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Comió la oruga, saltó, rebotó en la monta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención. Y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el salto, el revolto y la gota. Alabado Jehová, porque me fue. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al
al caer la tarde. Oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacen mal olvidar y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil del pueblo de Israel. Alabar a Jehová porque caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Vosotros la estirpe de Israel, cantadle, cantadle salmos a él, hablad de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacen mal oriental y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacen mal oriental y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Que alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle. Salmos a él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la. La, 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 la,
estirpe de Israel. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
de mí después de la caída, el donde huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída, de donde huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró irme de rodillas a la cama, y a la cama como es, ay, no me duele. Si cuando me caía ahí en la... Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por esta tarde. Muchas gracias, Padre amado, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das una vez más, Señor, al entrar en la escena de tu palabra, Padre, sabiendo de que esta palabra nos llevará a vida eterna. Señor, ¿de dónde venimos, Padre? En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido, Señor, y queremos que cada alma, cada corazón que también estará lecturando, sea de agrado tuyo, que sea tu bendición, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Vamos a iniciar un nuevo mensaje con la lectura. Se titula Conferencia. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Iniciamos este glorioso mensaje. Párrafo 1 dice: Contento de estar en este reunidos en lugares celestiales en Cristo Jesús, oyendo los mensajes del Señor, sabiendo que estamos viviendo otra vez en los días del movimiento de la Iglesia Apostólica. Oh, estoy tan contento por esto. Hoy ha sido un día maravilloso. Hemos tenido algunas entrevistas con la gente y demás, y el Espíritu del Señor ha estado cerca y hemos visto grandes cosas acontecer. Y yo creo que estamos cerca del fin, muy cerca, más cerca de lo que realmente pensamos que estamos. Párrafo 2. Así que esta noche es otra noche que tenemos el privilegio de reunirnos para hablar de su palabra, de este lado de la eternidad. Yo creo que si sencillamente clausuráramos la reunión y nos fuéramos a casa, seríamos recompensados muchas veces con solo estar esta noche cantando y oyendo las exhortaciones y el Espíritu hablando a la gente. Miren en las Escrituras y escudriñen. De esta manera empezó, de esta manera terminará. ¿Se han fijado alguna vez que el reino gentil se inició por lenguas desconocidas e interpretaciones? El rey Nabucodonosor, la escritura en la pared, lenguas desconocidas e interpretaciones. Y se termina de la misma manera la edad gentil. Párrafo 3. Oh, sería muy bueno si tuviéramos unas cuantas semanas que pudiéramos tomar para hablar sobre profecía y demás. Él le preguntó al hermano Jack Morley, mi precioso amigo hoy, si estaría bien si yo anunciara algo en la asamblea esta noche. Él dijo, seguro que sí. Empezando la próxima semana, el domingo, del 4 al 11 en Jeffersonville, voy a hablar allí, no, 8 noches sobre las 7 últimas edades de la iglesia. Yo voy a escribir un comentario pequeño sobre ello y el Señor parecía ponerlo sobre mi corazón que lo hable delante de la iglesia y que se grabe en cinta magnetofónica. Y de allí a los archivos y de los archivos a la máquina de escribir, de taquigrafía a máquina de escribir y luego será publicado. Eso es, hay 3 libros nuevos de visión saliendo ahora y luego saldrá este libro de las últimas 7 edades de la iglesia. Yo creo que estamos en esa edad. Párrafo 4. Miren, ¿cómo venía a mí para escribirlo? Yo estaba mirando allá en el pasado. Que cada vez que el Señor me hablaba, yo lo anotaba y luego lo observaba y lo traía al pueblo y les mostraba cómo se cumplía. Yo tomaba una profecía y yo no era un pastor allá de la iglesia bautista. Yo ni siquiera sabía lo que significaba una visión. Y ahora cuando esas cosas sucedían, yo las llamaba a caer en un éxtasis. Yo no sabía lo que era una visión en ese tiempo. Yo solo era un jovencito. Párrafo 5. En junio del año 1933, yo iba rumbo a la escuela dominical y cuando yo estaba cogiendo mi Biblia, vino una visión delante de mí y me detuve. Y aquí está lo que dijo, está en el papel amarillo, será publicado en el Heraldo de la Fe de inmediato, porque la mayoría de ella está cumplida en 1933. Piensen esto ahora. Hace muchos, muchos años, hace uno, como unos 25 años que sucedió, observen cuán preciosa es su palabra. Dijo, tenemos ahora un presidente, el señor Roosevelt. El señor Roosevelt hará que el mundo entre en una guerra mundial durante en el tiempo de su administración, como tiempo de su administración. Como presidente, y luego dijo, y durante este tiempo ellos permitieron a las mujeres que votaran, la cual será una maldición para la nación. Ellas elegirán al hombre incorrecto en cualquier momento. Y ellas lo hicieron el otro día. Ahora piensen eso. Dijo, iremos a guerra contra Alemania y Alemania se fortificará detrás de concreto. Y sufriremos una horrenda derrota en ese lugar. La línea Maginot, 11 años antes que fuera construida, ¿ven exactamente? Párrafo 6. Dijo, este nuevo dictador Mussolini dará su primer paso hacia Etiopía.
y Etiopías caerá bajo sus pies. Y cayó. Dijo, eso será su fin. Él terminará en desgracia. Y yo dije, vendrá a suceder que antes que llegue el tiempo del fin habrá una gran mujer que se levantará en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es marcado como mujer. Su número es 13 y ella se levantará para ser presidente, o lo puse en paréntesis, quizás sea la Iglesia Católica, siendo que la mujer es hermosa y atractiva, pero cruel de corazón, y ella guiará a la nación a una contaminación. Y luego sucederá que ellos tendrán un automóvil perfeccionado, a tal grado que yo vi una familia conduciendo un automóvil cuyo toldo era de vidrio y no tenía volante en él. Estaba y vi el otro día que en la revista Mecánica Popular que el automóvil ya está inventado. Ellos lo pueden llevar a todas las partes que quieran por medio de alguna clase de un ese radar de control. Solo es programado y marcha. Usted ni siquiera lo maneja y el toldo es de vidrio. Párrafo 7. Luego yo volteé para mirar y vi que los Estados Unidos estaba como humeando. Algo lo había quemado. Y bajo de allí y dije, no en el éxtasis, sino que yo prodigo. Recuerden esto, creo que esto está grabando también. Yo predigo que estas cosas sucederán entre ahora 1933 y 1977, lo cual nos da unos 16 años más si mi predicación se cumple correctamente. Ahora, hubo 7 cosas habladas de lo que sucedería. 5 de ellas ya han sucedido. Hay 2 que quedan por cumplirse. Serán de esa manera. Eso es en el nombre del Señor que sucederán de esa manera. Ven. Oh, Él es grandioso. Y alguien habla en lenguas. Padre, por tu espíritu, por el espíritu. Y sobre el pueblo. Los dones que están en la iglesia, te damos gracias, Señor, porque ellos hablan en unidad. Ellos hablan en unidad de tu venida. Los profetas, los que hablan en lenguas, los que interpretan, todos nos están advirtiendo. La hora está a la mano y verdaderamente creemos que es más tarde que lo que pensamos, que preparemos nuestros corazones y almas para la venida del Señor. Y esta noche, mientras leemos en tu palabra, que tú nos hables ahora por medio de la palabra escrita, lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Párrafo 8. En el libro de Isaías, solo para un corto mensaje, para no retenerlos mucho tiempo, yo le quiero decir a la congregación que no estuvo aquí esta mañana. Yo sé que muchos de ustedes tuvieron que trabajar. No es bueno tener una reunión en un día cuando la gente tiene que trabajar. Pero nuestro amable, noble hermano, el Rabí, nos dio un mensaje sobresaliente sobre el tiempo y sobre la Biblia. Y verdaderamente he apreciado el compañerismo que nuestro hermano ha tenido aquí con nosotros y que yo he tenido con él. Y él tiene que salir esta noche a las 11 y algo. Y él dijo que él tenía que salir de aquí como a las 10:30. Y yo dije, tal vez terminaremos para ese tiempo. Y yo verdaderamente lo aprecio a él mucho. Que Dios lo prospere, es mi oración. Párrafo 9. Muchos de ustedes oyeron una pequeña profecía dada no hace mucho tiempo en esta iglesia por una mujercita bautista. Se cumplió anoche. Así que yo estoy seguro que la iglesia sabe de lo que estamos hablando. Esta iglesia esta noche está parada en la experiencia del monte de la transfiguración. Así es. Abramos en Isaías el capítulo 1 y leamos del versículo 17 al 18. Quizás también al 16 mientras leemos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, bendice tu palabra santa. Esperamos, Señor, en el Espíritu Santo que nos reveles estas cosas a nosotros. Habla a todo corazón conforme a lo que necesitamos, Señor. Tú estás supliendo por medio de varios dones y por medio de tu palabra, suplicando en los caminos y los senderos torcidos, tratando de forzar a esta gente de la hora onceava para que se prepare para tu venida. Concédelo, Señor, y ayúdame ahora y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10, por último. Si lo llamara un texto, me gustaría tomar el tema de conferencia. Cuando llegué, me fijé que por arriba de la puerta hay un letrero que dice: una reunión de compañerismo. Y una reunión de compañerismo es meramente un tiempo cuando tenemos compañerismo juntos. Y ahora muchos de ustedes recuerdan al anciano y hombre amado y siervo de Dios llamado F. F. Bosworth, era mi asociado y un hermano amado quien recientemente se fue al hogar, cerca de los 100 años de edad, para encontrarse con el Señor. Y él siempre tenía un gran sentido del humor. Y cuando yo me reunía y hablaba con él siempre tenía un poco de sentido de humor. Y él solía decir: hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Y yo decía: yo pienso que sí, hermano Bosworth. Él dijo: son dos tipos en un barco, dos tipos Fillwyn, en un barco, ship, compañerismo, Fillwyn. Así que yo pienso que esa es una expresión muy buena. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado la lectura de este nuevo mensaje titulado Conferencia, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga a todos. Mensaje, conferencia. Párrafo 11. Cuando él se estaba muriendo, ustedes oyeron de su muerte, por supuesto, y yo me fui rápidamente a Miami para verlo, y entré apresuradamente por la puerta, y él ahí se incorporó. Al verlo incorporarse, y el cabello blanco y su cabecita calva y sus pequeños y delgados brazos los extendió hacia mí. Yo corrí y lo abracé del cuello y clamé: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Porque si hubo un hombre que yo mismo sabía que había añadido dignidad a la iglesia pentecostal, era F. F. Bosworth, un gran hombre de fe. Entonces él dijo, hermano Branham, yo le tengo que decir algo a usted y estoy contento que usted llegó aquí antes que yo partiera. Yo dije, ¿qué es? Él dijo, apresúrese a ir inmediatamente a los campos misioneros. Dijo, allí es en donde el éxito está para usted en la obra del Señor. Dijo, vaya antes que algunos de estos jóvenes vayan y arruinen el camino. Y yo dije, hermano Bosworth, yo le quiero hacer una pregunta. Mi precioso y santo hermano, en todos los momentos de su ministerio, ¿cuál fue el momento más glorioso? ¿Cuando usted recibió el Espíritu Santo, o cuando una cierta persona fue sanada? O él dijo, ahorita mismo, es la experiencia más grandiosa que yo alguna vez haya tenido en toda mi vida. Yo dije, ¿comprende usted que se está muriendo? Él dijo, todo por lo que yo he vivido por más de 50 años, hermano Branham, es Jesucristo. Y él dijo, en cualquier momento pueda que él entre por la puerta para llevarme al hogar. 12. Cuando la muerte lo hirió, él se levantó en el cuarto y saludó de manos a gente por más de 2 horas. Sus conversos,
y algunos de ellos habían partido hace 50 años. A mí me gusta ese salmo de la vida, la parte que dice: las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes, dejando al partir tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas, tomará ánimo otra vez. Párrafo 13. Yo amo eso. Nos reunimos para discutir cosas. Oímos tanto tocante a conferencias últimamente. Todo lo que se oye recientemente ha sido de una conferencia. Ellos están llevando a cabo conferencias. La ONU, conferencias por todo el mundo. ¿Qué es una conferencia de todas maneras? ¿Para qué es? Es para que cuando los negocios o los líderes de movimientos se reúnan, procuren resolver una crisis con la mejor cosa que ellos puedan hacer. Cuando, por lo general, se llama a tener una conferencia en el tiempo de una crisis. En el tiempo de una crisis, ellos llaman a sus mejores intelectuales, los hombres quienes parece que saben mejor. Y ellos reúnen a esos hombres, los líderes de las naciones, los líderes de las organizaciones, los líderes de las firmas de negocios. Cuando hay una crisis, ellos reúnen a esos hombres y ellos se sientan y usan lo mejor que ellos tienen para razonar la cosa. 14. Y entonces nos damos cuenta que tuvimos una durante. Perdón, hermanos. Párrafo 14. Y entonces nos damos cuenta que tuvimos una durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ellos la llamaron la conferencia de los cuatro grandes. Hace unos cuantos años, hace menos de 20, que ellos tuvieron la conferencia de los cuatro grandes. Muchos de ustedes, hombres y mujeres aquí, pueden recordar esa conferencia, cuando todo el mundo estaba en un tiempo de crisis. El mundo oriental y el mundo occidental estaban en su fin uno con el otro. Alemania y las naciones nazis y demás, ellos llamaron a todos sus más inteligentes a reunirse. La celebridad de las naciones, lo mejor, y se sentaron. Yo recuerdo a un amigo, un predicador amigo mío, un hermano bautista, un hombre muy fino, el doctor Petty Gray, en Louisville, Kentucky, y él estaba escuchando los sumarios de esa conferencia, y él dijo que tenía su radio prendido, escuchando del lugar en donde los sumarios provenían, lo que ellos estaban tratando de decir. Y yo pienso que eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Yo pienso que cuando las cosas están en el fin, no deberíamos únicamente estar escuchando, sino que deberíamos estar orando por los líderes de nuestra nación, orando por los hombres que están en poder para que Dios gobierne. Amén. Párrafo 15. Yo estuve en una de ellas el otro día, cuando me fijé que éramos 11 de nosotros sentados a la mesa de un gran tribunal federal. Y al fin de la mesa estaba un asiento vacío. Yo estuve envuelto en esto y yo sé quién estaba sentado allí por la manera que resultó. Mi Señor, estoy tan contento que la oración cambia las cosas. Entonces, cuando estábamos, el doctor Pettigrew dijo que andaba de lado a lado del piso escuchando los sumarios y dijo que alguien tocó la puerta y era uno de esa gente moderna de tipo Beanit, con pantalones de pechera y con cabello largo,
que en un momento dicen una cosa y en otro momento dicen otra. Ustedes saben, y no sé, toda esa clase de tonterías. Y él dijo, quiero que vaya conmigo al centro. Yo escribo literatura. Y él dijo, poesía. Y yo, ellos no compran mi poesía. Y dijo, y usted es un hombre de influencia. Y dijo, venga usted y ayúdeme y deme una recomendación. Y él dijo, mi buen hombre, estoy escuchando los sumarios de la conferencia de los cuatro grandes. Quiero saber los resultados. Y este Beatnik dijo, oh, mi poesía, mis canciones, en el moderno rock and roll, boogie woogie, o lo que era en esos días, que la gente joven estaba haciendo, son más importantes que eso, sin saber que si eso no resultaba bien allí, no habría nación para tener más boogie woogie, o como ellos le llaman a esa cosa. 16. Miren, nosotros deberíamos estar preocupados tocante a estas cosas. Hubo otra conferencia llamada la Conferencia de Ginebra y nos tuvimos que reunir otra vez con las naciones y tratar de resolver cuál era la mejor cosa que se debía hacer. Y hubo una recientemente llamada la Conferencia de París y ellos generalmente seleccionan un lugar hermoso que sea apropiado. Recientemente yo estuve en Ginebra, en donde ellos llevaron a cabo esa conferencia y parecer ser un lugar en donde ellos pueden mirar y ver cosas que los inspiran. Es extraño que cuando la atención está en una persona, tiene que tener algo que la inspire. Los poetas suben a las montañas para ver el amanecer. Muchos tienen una choza allá en alguna parte. Los profetas viven en lo deshabitado, lejos de la gente, en alguna parte para así encontrar algo que los inspire. 17. Y la conferencia de Ginebra fue llevada a cabo en un lugar hermoso. La conferencia de París y demás. Y viendo que estas conferencias de las naciones son tan apropiadas y estamos teniendo tantas y todos nosotros sabemos de ellas, leemos tocante a ellas en el periódico y oímos de ellas en la radio y en las televisiones y en todas las demás vías de información que tenemos. Y nosotros sabemos que ellas, pero pensemos tocante a algunas conferencias que Dios tuvo. Dios también tiene conferencias. Él dice aquí, venid. Estemos a cuenta, dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, estemos a cuenta. Dios quiere una conferencia. Dios tiene conferencias. 18. En las conferencias del mundo, los hombres se reúnen y comen, beben, se mienten uno al otro. Es muy diferente cuando Dios tiene una conferencia. Los hombres se reúnen y ayunan y oran, reciben órdenes del cielo y siguen adelante. Hablemos de una de las conferencias de Dios o unas cuantas de ellas. Una de las primeras conferencias que Dios tuvo de que yo pudiera pensar fue la conferencia del Edén. Dios tuvo una conferencia en el Edén. Cuando llegaron las noticias a la gloria, que su hijo se había perdido, que había pecado y había vuelto su espalda a su Dios. Cuando las noticias llegaron al cielo, sin duda muchos de los ángeles quisieron descender y ver si ellos podían hacer algo al respecto. Pero Dios mismo quiso llevar a cabo esa conferencia. Era su hijo que estaba en dificultad. Él no lo podía confiar a un ángel. Fue una conferencia importante. 19. Y en este día, cuando los teólogos están predicando y la gente está diciendo que Jesús era solo un hombre
que Jesús era solo un profeta común, que él no era divino. Bueno, eso destrozaría todo el cuadro. Él era más que un profeta. Él era Dios que descendió en carne para dar una conferencia y reconciliación. No solo era un hombre o un profeta común, él era el Dios de los profetas y él descendió en carne. Y cuando de seguro, ciertamente, muestra que en el principio, en la primera conferencia que Dios tuvo con el hombre, él mismo vino. Él no se la confió a alguien más cuando Dios descendió para redimir al hombre. Él no la confió a un profeta. Él mismo vino porque él era el único que lo podía hacer. Párrafo 20. Y en esta gran conferencia en el Edén, Dios descendió. Y miren, la naturaleza del hombre se muestra hoy en día en el hombre. En lugar del hombre tratar de salir y decir, Señor, yo he pecado, él se esconde en alguna parte. Y muchas veces, como Adán lo hizo, él mismo se hace una religión de hojas de higuera, algo que él mismo hizo, alguna clase de credo que él diga y en el que él mismo se esconda. Pero así como fue con Adán, así será con todo hombre que ha confiado en credos. Habrá un tiempo cuando ustedes que se sostienen por eso, que su credo y su religión de hojas de higuera no esconderán sus pecados. Dios ha abierto un camino preparado. Antes que él le pudiera hablar a Adán, pues no le podía hablar estando él desnudo. Él mató algo. Algo tiene que morir. Y algo sí murió para hacer una cubierta para que pudiéramos llevar a cabo esta conferencia con Dios. Dios ha de haber seleccionado un cierto árbol en el huerto del Edén. Y él llamó a Adán y a Eva y les arrojó esas pieles ensangrentadas allí y dijo, usen estas aquí. ¡Qué conferencia! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencia, Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Afirmativo. Continúa, hermana. Sí, le escuchamos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje conferencia del 25 de noviembre de 1960, párrafo 21. Y cuando se lleva a cabo una conferencia, se hacen decisiones. Entonces recibimos nuestra decisión y tenemos que actuar de acuerdo a ella. Dios tuvo la conferencia con Adán y Eva e hizo una decisión que era Dios, que era el remedio de Dios, y eso nunca puede cambiar. No hay iglesia, ni credo, ni hombre, ni ángel, ni diablo, nadie más que pueda cambiar eso. Dios hizo su manera provista para que un pecador se parara en su presencia. Esa era por medio de la sangre derramada del inocente. Y todos nacimos en pecado, formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Tanto nos pudiéramos salvar a nosotros mismos por nuestros credos y demás, como si nos pudiéramos impulsar tirar.
Mil disculpas, mis amados hermanos. La señal de la hermana Rosalia está con problemas. Entonces, vamos a continuar. Estamos en el párrafo 21. A ver, ¿me confirma, hermana Rosalia? Negativo. Confirme, confirme. A Sí. ver, ahora sí le escuchamos. Prosiga. Estábamos en el párrafo 21, en el tercer párrafo. Tanto nos pudiéramos salvar a nosotros mismos. Si puede continuar desde allí, hermana. Ya. Tanto nos pudiéramos salvar a nosotros mismos por nuestros credos y demás, como si nos pudiéramos impulsar tirando de los cordones de nuestras botas y dar un salto que llegáramos hasta la luna. Estamos perdidos y no hay ninguno de nosotros que pueda salvar al otro. Ningún hombre, ningún profeta, ningún sacerdote. Se necesita Jesucristo, quien era Dios en la carne, para salvarnos. Y Él ha hecho el sacrificio. Párrafo 22. Yo lo veo a Él parado allí, a Adán, con su cuerpo musculoso y varonil, que era el mismísimo cuadro de salud. Cuando yo estuve en Grecia no hace mucho tiempo, vi un cuadro de alguna mente sin conversión, de un gran artista quien había pintado un cuadro de Adán y Eva. Era un descrédito para la humanidad. Eva parecía un animal en lugar de una dama. Un montón de cabello le colgaba a un lado y su boca estaba de lado, y una pierna estaba más grande que la otra. Y, oh, ella se miraba horrible. Esa es la concepción de la mente sin conversión. Eva era la mujer más hermosa que alguna vez anduvo en la faz de la tierra. Él la hizo a ella, sus ojos eran como las estrellas de los cielos, y yo la veo a ella parada allí, envuelta con una piel ensangrentada de cordero. Nuevamente, mis disculpas, mis amados hermanos. Está en problemas la señal de hermana Rosalia. Y vamos a continuar. Antesito del párrafo 23 dice: Y yo la veo a ella parada allí envuelta con una piel ensangrentada de cordero. Dios estaba mostrando allí, en esta conferencia, lo que era su plan para la salvación futura de todo el mundo. Fíjense en Adán a medida que se aleja, esas pieles de cordero ensangrentadas golpeando contra sus musculosas piernas varoniles y contra las de ella a medida que salían de su presencia. Párrafo 23. Eso era únicamente una representación anticipada de lo que sucedería una mañana en Jerusalén. Si pudiéramos voltear nuestra cámara ahora, yo puedo escuchar por la ventana y oír un ruido. ¿Qué es? Es un sacerdote diciendo fuera con tal hombre. Yo puedo oír a una mujercita correr enfrente de la multitud y decir, ¿qué ha hecho él sino sanar a los enfermos y resucitar a los muertos y traer liberación a aquellos que estaban cautivos? Una mano grande y cruel la golpeó a ella en la boca. Dijo, ¿escucharían ustedes a esa mujer en lugar de su sacerdote? Un cruel azote romano lo estaba azotando a él. Párrafo 24. Es un cuadro algo horrible, pero levantemos la cortina y miremos. Yo oigo algo golpear por toda la calle, sobre los adoquines. Miro afuera por la ventana y veo a un hombre pequeño con un manto blanco tejido sin costura puesto sobre sus hombros, cargando una cruz que golpeaba al ser arrastrada por la calle. Sus hombros están en carne viva debido al roce constante. Y a medida, me fijo que en su pequeño manto hay muchas manchas pequeñas sobre él. Y esas manchas, a medida que él sube al monte, se vuelven más grandes y más grandes. Después de un rato, todas ellas se reúnen en una. Ahora
Es un gran chapoteo de sangre contra sus piernas. ¿Qué era? Ese segundo Adán, esa simiente de la mujer. Párrafo 25. La abeja de la muerte zumbando alrededor de su cabeza mientras él sube el monte, sabiendo que pronto el diablo de seguro iba a ser engañado allí. El diablo dijo, ¿cómo pudiera un hombre que reclama ser Dios? ¿Cómo pudiera él? Yo lo desafié a que hiciera una suerte o uno de sus trucos enfrente de mí, que convirtiera el pan en, mejor dicho, las piedras en pan. Él no lo hizo. ¿Cómo pudiera soportarlo? Si él es un profeta, permitir que un soldado romano le ponga un trapo sobre su cara y lo golpee en la cabeza con un palo y que diga, mira, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. ¿Y quedarse quieto? Él es un impostor. Yo iré y lo aguijonearé con un aguijón de muerte. Lo agarraré ahora. ¡Oh, cómo falló él! Cuando ellos lo colgaron en la cruz y esa abeja estaba zumbando alrededor de él. Si una abeja o un insecto que tiene un aguijón alguna vez aguijonea y ancla ese aguijón profundamente cuando se va, ya no puede aguijonear otra vez. Él deja su aguijón en la carne. La muerte pudiera aguijonear a un pecador y nada le pasaba, pero en esa ocasión él dejó el aguijón en la carne de Manuel y le sacó el aguijón. Párrafo 26. Confirme, hermana Rosalia, si puede continuar en el párrafo 26. Amén, hermanos. ¿Sí me escucha? Afirmativo, prosiga, párrafo 26. Con razón San Pablo podía decir años después de eso, cuando la abeja de muerte estaba zumbando alrededor de él, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue conquistada, la abeja puede zumbar alrededor, la abeja de muerte puede zumbar y decir, ya te tengo. Pero nosotros podemos señalar allá un sepulcro vacío y decir, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ella puede hacer el ruido, pero no puede aguijonear. Ella ya no tiene aguijón. Cuando ella ancló su aguijón en la carne de Emmanuel, Dios hecho carne entre nosotros, sacó el aguijón de la muerte. Esa fue la idea de Dios en su primera conferencia. Párrafo 27. El hombre debe vivir, no por sí mismo. Él no debe venir con su propia teoría hecha por el hombre. Él la condenó. Él no vino con un credo hecho por el hombre. Él tuvo que venir por medio de la manera provista de Dios. La conferencia fue concluida. Eso era todo. Estaba terminado. El hombre debe venir por medio del sacrificio. Hablemos de otra conferencia. Solo por un momento. Hubo otra conferencia, de muchas de ellas pudiéramos pensar, pero solamente hablaré de dos o tres aquí por unos cuantos momentos. Pensemos de la conferencia de la zarza ardiendo. Hubo en una ocasión una conferencia de la zarza ardiendo. El pueblo de Dios había sido llevado a Egipto. ¿Me escucha? No. Se fue. Sí, sí me escucha. Pensemos de la conferencia de la zarza ardiendo. Hubo en una ocasión una conferencia de la zarza ardiendo. El pueblo de Dios había sido llevado a Egipto y sabemos que José fue vendido allá, un tipo perfecto de Cristo, y cómo lo vimos despedir a cada gentil de él para darse a conocer a él mismo a sus hermanos. Es un cuadro muy hermoso del día que estamos viviendo, cuando el Evangelio va a regresar a Israel otra vez. Luego nos damos cuenta que después de 400 años de esclavitud, que los egipcios se levantaron allí y hubo un faraón que no conocía a José, y finalmente llegó al punto que ellos les hicieron servir con más rigor, como los egipcios los hicieron esclavos y los golpeaban y los conducían como ganado. Dios ordenó que se levantara un profeta
Ese profeta huyó y se casó con una hermosa muchacha etíope y tuvo un hijo, Gersón, y estaba muy satisfecho de heredar mucho dinero de su padre Jetro, o mejor dicho, su suegro Jetro, y estaba apacentando sus ovejas en la parte de atrás del desierto, cuando de repente el clamor del pueblo de Dios vino delante de Dios. Había algo que se tenía que hacer, Dios recordó. Estoy tan contento que él recuerda. Él recordó su pacto, él recordó el Edén, él recordó a Abraham, él recuerda toda palabra que él alguna vez prometió, todo lo que él alguna vez dijo. Él es el Dios infinito, él lo recordó todo y él recordó que él hizo su promesa. Únicamente hay una sola cosa que Dios hace, esa es cumplir su palabra. Y para cumplir su palabra, él había ordenado a un profeta, pero este profeta era un fugitivo. En el desierto, él era un fugitivo, él había huido al desierto y estaba establecido, pero cuando Dios ordena a un hombre para que haga algo, no importa cuánto él huya. Párrafo 29. Dios ordenó que habría una iglesia en los últimos días. Se pueden levantar diablos y demonios e hipócritas, pero Dios tendrá esa iglesia, porque él dijo que estaría allí, él lo hará. No hay nada que Dios pueda levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego cuando él encontró a este fugitivo de él, este profeta Moisés, allá bien satisfecho con una hermosa esposa y una familia, e iba a ser rico. Para ese corazón judío, eso era suficiente para él. La carga lo había dejado, porque él había fallado con su teología y con su intelectualidad, liberar a los hijos de Israel. Pero Dios había ordenado que él lo debería hacer. Y todo lo que Dios ordena vendrá a suceder. Dios va a tener una iglesia y va a tener un pueblo. Él va a tener a alguien que crea en sus dones. Él va a tener a aquellos que hablan en lenguas, aquellos que interpreten. Él va a tener profetas que él lo va a hacer porque él dijo que lo haría. Dios tendrá sanidad y salvación y el Espíritu Santo caerá. Y él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nosotros bautistas, metodistas, presbiterianos y demás, lo podemos rechazar tanto como queramos, pero Dios tendrá esa iglesia tan cierto como su palabra lo dice. Él lo hará. Él recuerda toda palabra que él dijo en la sazón producirá. Párrafo 30 por último. Allí estaba Moisés, satisfecho, listo para quedarse allí. Pero Dios pensó, yo tengo que tener una conferencia con este profeta. Así que él seleccionó un cierto lugar. Pensemos que fue bajo otra zarza. Arriba de un monte, Dios ascendió, descendió de los cielos y puso esa zarza en fuego. Y él llamó a Moisés a una conferencia. Moisés, en su debilidad, empezó a rogar. Pero cuando él vio la gloria de Dios, él estaba listo para ir. Algunas veces cuando el pueblo de Dios es llamado a una conferencia con Dios, en donde ellos se encuentran con Dios, ustedes saben, ustedes la tienen en su casa cuando el bebé se enferma, a tal grado que el doctor al salir dice, no hay oportunidad para que viva. Su pastor dice, no hay tal cosa como sanidad divina, que eso no lo detenga. Usted está listo para una conferencia y usted es una persona diferente cuando habla con Dios. Cuando usted tiene un hijo desobediente o una hija desobediente y usted puede orar de tal manera que traiga a Dios en escena, en donde él se encuentre con usted allí en la recámara, allá afuera, en el cobertizo, allá en el corral, en donde quiera que sea. Cuando usted tiene esa conferencia con Dios, usted es cambiado. Algo sucede y la gente quien tiene esas conferencias con Dios y las encuentra, se encuentra con Dios. Ellos actúan ridículamente para el mundo después de eso. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Conferencia, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 31. Dice, miren qué cuadro tan ridículo Moisés presentó. Allí estaba un gran ejército, allí en Egipto, como Rusia ahora. Tenía a todo el mundo conquistado. Egipto lo tenía.
Y aquí está un anciano de 80 años, con barba que le llegaba hasta la cintura, cabello canoso que le colgaba en su espalda, 80 años de edad, que a la mañana siguiente tenía a su esposa sentada a horcajadas en una mula con un niño en uno de sus brazos, así y con una vara chueca en su mano, yendo allá, alabando a Dios tan rápido como él podía ir. Le decían: Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto para conquistarlo. ¡Cuán ridículo se miraba para el corazón sin conversión! Lo que él hubiera... Dios lo comisionó a usted para hacerlo. No importa cuán ridículo se mire, Dios lo va a hacer de todas maneras. De esa manera es con el hombre o la mujer pentecostal. Ellos pudieran hablar en lenguas, ellos pudieran disfrutar unos buenos momentos. Ellos pudieran cortar toda clase de brillo y aún algunas veces ellos piensan que ellos están ebrios y locos, pero ellos han tenido una conferencia. No importa lo que el mundo le parezca, Dios lo hizo de todas maneras, así que no importa. Párrafo 32. No dijeron ellos en el día de Pentecostés, ¿estos hombres están llenos de mosto? Pedro dijo, no lo están, las cantinas no están abiertas todavía, pero esto es eso. Bueno, hermano, yo con frecuencia he dicho esto, si esto no es eso, yo me quiero quedar con esto hasta que eso venga, esto es eso. Y entonces, si ustedes se fijan, Moisés en su camino a Egipto era una invasión de un hombre, pero él lo hizo porque había tenido una conferencia con Dios, y Dios lo había comisionado y le había mostrado su gloria, y ni siquiera una nación se podía parar en su camino. Cuando Dios se encuentra con un hombre en una conferencia y lo llena con el Espíritu Santo y pone su alma en fuego, no hay nada que se va a parar en su camino. Él va ya a conquistar. Párrafo 33. Los hijos de Israel en su camino de regreso, ellos tuvieron otra conferencia con Dios. Moisés la tuvo en el Mar Rojo. Nos llamaremos a eso la conferencia del Mar Rojo. Cuando justo en el puesto del deber surgió la dificultad, y escuchen, cristianos, allí es en donde ustedes cometen su error fatal. Allí fue en donde Israel cometió su error fatal, cuando pidió la ley para servir a Dios. En Éxodo 19, después que la gracia ya había provisto un Salvador, Moisés, un profeta, ya había provisto un Cordero, ya había provisto un pacto, ya había provisto todas estas cosas, y sin embargo, ellos quisieron algo que ellos mismos pudieran hacer. Ellos quisieron alguna teología. Ese es el problema hoy en día. Si hubiéramos dejado el Pentecostés de la manera que fue en el principio, pero tuvimos que tener algo sobre lo cual argumentar. Tuvimos que ser unitarios, los de dos, trinitarios, iglesia del Dios. ¡Oh, hermanos! Todos estos cabalgando en camello de jorobas, de una joroba, dos jorobas, tres jorobas y demás. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuántas jorobas tenga un camello mientras estamos cabalgando en él? ¿Qué importancia tiene si usted va manejando un Ford o un Chevrolet? Solo continúe manejando. Párrafo 34. Pero tuvimos que tener una denominación. Tuvimos que tener un éxodo. Como ustedes saben, tuvimos que tener un capítulo 20 de éxodo, creo que es, en donde se les dio una ley. Tuvimos que tener algo que pudiéramos hacer para mostrar que éramos doctor en filosofía, LLD, WLD, fulano de tal. Ven ustedes que los hiciera que se miraran como el resto del mundo. Como Israel que cometió otra vez su error fatal. Cuando rehusó a Samuel, el profeta, y quiso a Saúl, y el rey, Samuel, los llamó. Él dijo, ¿les he quitado dinero alguna vez a ustedes? ¿Les he hablado algo alguna vez a ustedes en el nombre del Señor que Dios no lo haya respaldado? Ellos no pudieron decir una sola palabra. Dijeron, sí, sí, tú nos has quitado nuestro alimento ni nuestro dinero, y todo lo que tú dijiste es correcto, pero de todas maneras queremos un rey. Nosotros queremos ser como el resto del mundo, como las naciones gentiles lo obtuvieron. De esa manera nosotros lo hacemos. No podemos dejar sola la bendición. De la manera que es para todos, tenemos que decir, bueno, pertenecemos a esta iglesia. Nosotros pertenecemos a esta iglesia para así actuar como el resto de ellos.
Pentecostés no es una organización, ni tampoco puede ser organizado. Pentecostés es una experiencia para quien quiera venir que beba de las aguas del Señor. Es una experiencia, es del Espíritu Santo viviendo en metodistas, bautistas, judíos y todos, presólitos y católicos y todo lo demás. Es una experiencia que experimentamos cuando tenemos una conferencia con Dios, hablamos con Él. Párrafo 35. Así que ellos llegaron al Mar Rojo que obstaculizaba su camino. Estando en el puesto del deber, generalmente cuando usted tiene una conferencia con Dios y empieza a hacer algo, el diablo lo obstaculiza. Él hará que usted se enferme tanto que no se pueda levantar. Él hará que todo vecino hable de usted y lo llame un santo rodador. Él hará algo al respecto y le dirá que usted va allá para ser anticuado. Deje su cabello crecer y usted va a ser una anciana, una mujer extraña. Las muchachas con las que usted solía jugar baraja no pensarían que usted es tan bonita como solía ser. ¿Qué importancia tiene eso? Usted lleve a cabo una conferencia con Dios y dejará de jugar baraja de todas maneras. Correcto, correcto. Pero si vemos, queremos ser como el resto de la gente, queremos actuar como los de apellido Jones, estamos compitiendo, pinte usted sus escalones rojos y observe a los vecinos pintar los de ellos rojos. Cómprese un Chevrolet y jáctese de él y observe a su vecino deshacerse de su Ford rápidamente. Él sencillamente tiene que actuar como usted actúa. Usted tiene que actuar como él. Ve, usted quiere competir experiencias. Párrafo 36. Yo he dicho frecuentemente que a mí no me interesa si mis pantalones no combinan con mi saco, si mi corbata no combina con mi camisa. Yo quiero que mi experiencia cuadre con la Biblia de Dios. Eso es lo que la iglesia debería hacer. Lo que ellos hicieron en aquel entonces, eso es lo que quiero ahora. ¿Para qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? ¿Para qué aceptaría usted algo que no estaba correcto? Acepte lo real, porque Dios está listo para derramar su... La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Predicaré sobre eso mañana en la noche, si es la voluntad del Señor. Quien quiera que venga. Y justo en el puesto del deber, usted se topa con el obstáculo. Oh, creo que toda la naturaleza sencillamente tembló. Bueno, miren, nada más, qué cosa. Ahí estaba Moisés, Israel, justo en el puesto del deber, con una columna de fuego que los estaba guiando y los guió directamente a una trampa. A Dios le gusta llevar a su pueblo a trampas para ver lo que ellos harán. Todo hijo que viene a Dios debe ser primero probado y disciplinado. Él los lleva allí, Él lo trae a usted aquí, Él lo mete a usted entre dos opiniones. Ahora, pudiera ser telepatía mental. Pudiera ser, ve, Él los mete a ustedes en una trampa para ver qué clase de decisión van a hacer. Correcto, escudriñen las Escrituras. Jesús dijo, ellas son las que testifican de mí. Correcto. Párrafo 37. Ahora, Dios permite que sea de esa manera. Ahora, Él llevó a Israel a entrar directamente en la trampa. Las montañas y el desierto estaban a ambos lados. El ejército de Faraón persiguiéndolos. Millones, millares de carros y lanzas y un montón de esclavos pobres y humildes, sin armas, sin nada. Llegaron al mar muerto, mejor dicho, al Mar Rojo, allí en su ribera. Y allí se veía el polvo de los carros viniendo. Y ahí estaban las montañas a cada lado. No tenían escape. Parecía que Dios era un mal militar, dejar a su pueblo sin ninguna retirada. Algunas veces Él hace eso, permite que el doctor al irse diga, usted no va a vivir, usted va a morir, ese cáncer lo va a matar, usted nunca se levantará de esa silla. Ve, parece que Él lo deja a usted sin ninguna retirada, pero Él es su retirada, regresa a sus brazos. Oh Dios, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correré el justo y será levantado. Las torres de refugio, Él es nuestro refugio. Yo no tengo otro refugio más que Él. Yo no quiero saber de ningún otro refugio. Él es mi refugio. Él es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, un refugio contra el turbión. Párrafo 38.
Yo recuerdo la primera vez que yo hablé en lenguas. Yo estaba predicando en la iglesia bautista de Milton y yo estaba allí predicando y me excité todo y todos esos bautistas estaban sentados allí mirándome. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y di un salto hacia la mitad del pasillo y empecé a hablar en lenguas. Yo pensé, bueno, ¿qué está sucediendo ahora? Yo nunca supe nada al respecto. Y cuando empecé a regresar, yo me oí decir esto, yo soy la roca. Peñasco Biblia en español. En tierra calurosa, la torre, mejor dicho, el refugio contra el turbión. ¡Oh, cómo me maravillé! Y cada uno de ellos se miraba uno al otro como gansos en un corral. Estaban mirando así y yo me sentía de la misma manera porque yo no sabía nada de esto. Pero yo supe que algo me había sucedido. ¡Oh, encontré la torre! Un lugar de escondedero. Yo nunca he querido más desde entonces, sino ese lugar, ese bendito lugar de escondedero. Párrafo 39. Justo en el puesto del deber, justo bajo el fuego del enemigo, allí estaban ellos. Parecía que toda la naturaleza estaba temblando por ellos. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el procedimiento cristiano? ¿Qué es lo que se debe hacer en esa clase de momento? Llegar a cabo una conferencia. Correcto. Cuando la iglesia llega al punto que está haciendo eso y está haciendo esto y todo al revés, no deje de ir a la iglesia, lleve a cabo una conferencia, tenga una reunión de oración en alguna parte. Moisés seleccionó un lugar, yo diría, pensemos que fue detrás de esa roca. Y él llegó allá y dijo, Señor Dios, algo así, Señor Dios, gran Jehová, ¿quién me encontró en la zarza ardiendo? Esa experiencia nunca me ha dejado y yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. Yo estoy parado en el puesto del deber. Yo he traído a tu pueblo hasta aquí como tú dijiste. Allá está suspendida esa columna de fuego. Allí está el ejército de Faraón. Aquí están las montañas y el Mar Rojo. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Me debo entregar a Faraón? ¿Qué debo hacer? Yo te quiero a ti. Yo puedo ver a los ángeles empezar a sentarse en cada roca, por donde quiera. ¡Oh, qué conferencia! Después de un rato, el Espíritu del Señor. Yo puedo ver esa columna de fuego venir. ¿Qué era? Se había hecho una decisión. ¿Qué va a hacer usted? ¿Desistir y regresar e intentar otra vez? ¿Regresar a las denominaciones y al mundo? No, Señor. Él dijo, ¡levántate! Párrafo 40, por último. Dios nunca retrocede, nunca le dice a su gente que regrese a lo que Moody dijo, a lo que Sky dijo, a lo que Finney dijo, ¡sigue adelante! ¡Amén! El problema de ello ahí es que la ciencia va a encontrar a Dios antes que nosotros lo encontremos. Repito esta parecita. El problema de ello hoy es que la ciencia va a encontrar a Dios antes que nosotros lo encontremos. Ellos están investigando en las esferas y tienen los detectores de mentiras y cosas. Y ellos pueden probar que hay un poder. Ustedes vieron el otro día en la revista Loom. No fue en selecciones, creo yo, que ellos tomaron al sanador y allí fue en Inglaterra. Ellos abrieron las iglesias para lo que ellos llaman los sanadores. Y más del 80% de la gente fue sanada. Más que lo que la medicina alguna vez sanó en Inglaterra. Estaba en la revista Newlywed, Jenny, en el cual, recuerda usted selecciones, muy bien, ellos tomaron al sanador para ver si algo salía de él. Puso su mano bajo los rayos X y dejaron que orara. Pusieron un pedazo de hoja de plomo para darse cuenta si solo era su mano o si había un poder. Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando este mensaje titulado Conferencia, servicio predicado en Shreveport por Luciana, Estados Unidos de América, día 25 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosario, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos. 41 al 50. Perdón. Yeah. A ver cómo estamos, un segundito. Sí, 51
Perdón, hermana, disculpe, toca a la hermana Reina, disculpe, mis amados hermanos. Hermana Reina, por favor, 41 al 50. Disculpe, hermana Rosalía. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, conferencia. Párrafo 41. Veamos lo que Sankey dijo al respecto, lo que Moody dijo, lo que Snow, Calvino o alguien más dijo al respecto. Eso está bien. Ellos fueron el pueblo de Dios en aquel día. Pero nosotros seguimos adelante. La ciencia solo puede llegar. Si tú dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que dijiste sucederá, te será hecho lo que dijiste. El hermano Branham parafrasea Marcos 11:23. Lo que sea, que así sea. Recursos ilimitados. 42. Un hombre dijo no hace mucho tiempo, dijo, yo no quiero molestar a Dios. Usted sabe, yo sé que él está muy ocupado. ¡Tonterías! Yo no quiero. Bueno, ustedes no pueden agotar sus bendiciones abundantes. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un pececito como de media pulgada de largo, 1,5 centímetros de largo, en medio del océano Pacífico decir, vale más que beba de esta agua racionadamente porque me la pudiera terminar? ¿Se pudieran ustedes imaginar a un ratoncito como así de grande, debajo de los grandes graneros de Egipto, diciendo, vale más que me racione este invierno a comer solo 2 granos al día? Me lo pudiera terminar antes de la nueva cosecha. Eso es ridículo. Bueno, es el doble de ridículo, o mejor dicho, 1,000 veces más. El pensar que ustedes puedan agotar las misericordias de un Dios misericordioso. Bueno, Él está tratando de hacer su voluntad en ustedes. Pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. No hay manera de agotarlo a Él. Es como una bomba. Mientras más ustedes bombean, más fresca se vuelve el agua. Oh, a mí me gusta eso. Solo continúen bombeando, compartiendo del chorro donde la gloria está saliendo. Yo amo eso. 43. Ahora, Moisés clamó al Señor y el Señor dijo, levántate y sigue adelante. Y cuando Moisés siguió adelante y pisó dentro del agua, cuando eso sucedió, el mar rojo se abrió e Israel cruzó al otro lado a una gran victoria. Ellos tuvieron una conferencia. Eso es lo que siempre tenemos que hacer, es tener conferencias. Ahora, yo quiero hablar de otra muy rápidamente. Hubo una conferencia. Hay muchas de ellas de las que pudiéramos hablar, pero no dejemos pasar esta. Hubo una vez una conferencia del Getsemaní, cuando la tuvo que llevar a cabo después de haber pasado por una vida victoriosa. Había vencido las enfermedades, vencido todo en el mundo. Él fue al Getsemaní y el padre tenía que examinar para ver si él realmente quería pasar por eso o no. Cuando él llevó a sus discípulos, a todos ellos les dio sueño. Y se acostaron y se durmieron. Sin embargo, Jesús fue un poquito más adelante. Él siempre hace eso. Usted vaya a una porción del camino y véalo a él ir un poquito más adelante, todo el camino. Todo el tiempo, él va adelante de usted, abriendo el camino. Amén. Él fue un poquito más adelante. Y cuando él llegó allí, él se arrodilló al lado de una roca. 44. Solo pensemos, yo puedo ver a Gabriel descender, su gran espada estando a su lado. Yo puedo ver a Ajenjo, puedo ver a los otros grandes ángeles resplandeciendo alrededor de las rocas. ¿Qué era? Una conferencia de mesa redonda se estaba estableciendo. Entonces,
es Espíritu Santo de Dios, así como lo vemos en el cuadro de Hexamaní, esa luz, lo cual Dios es luz, el Elohim, el que existe por sí mismo. Cuando Él descendió en su presencia, ¿quieres pasar por esto, hijo? ¿Eh? Los ángeles están escuchando. ¿Cuál va a ser el resultado? Todo el mundo está sobre tu hombro. ¿Quieres pagar el precio o qué es lo que quieres hacer? Tú puedes sobrepasar ahora la muerte. Allí está el Calvario delante de ti. Allí ellos te escupirán tu rostro y te llevarán al Calvario. Todas esas cosas. Tú morirás en agonía con una corona de espinas sobre tu cabeza y tu sangre se derramará. ¿Estás dispuesto? Veamos, ¿qué será la conferencia? ¿Cuál va a ser la decisión? Todos los ángeles están parados alrededor preguntándose lo que va a suceder ahora. La decisión se hace. ¿Cuál es? No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Oh, los ángeles derramaron sus bendiciones y le empezaron entonces a ministrar a él, preparándolo para esa gran hora. Una conferencia fue establecida, una decisión fue hecha. Yo estoy tan contento por esa decisión. 45. ¿Cómo podría mi decisión insignificante afectar si yo le sirviera a él o no? Amigo pecador, ¿Cuál será su decisión esta noche, estando Dios tocando a su corazón? Cuando tal decisión fue hecha por usted, ¿cuál es su respuesta a su petición? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Cuál será su respuesta a esa decisión? ¿Cuál será su respuesta? Dios está llevando a cabo una conferencia con usted ahorita. ¿Qué de usted, hombre o mujer enfermo? Dios está llevando a cabo una conferencia con usted. ¿Me recibirán? ¿Creerán mi palabra? Ustedes me ven en poder y acción. Ustedes me oyen hablar por medio de estos labios mortales de hombres y mujeres que han rendido sus vidas a mí. Y yo prometí, cuando ascendí a lo alto, que daría dones a los hombres. Él lo prometió. Ustedes ven mi palabra cumplirse. Si yo cumplo eso, yo cumplo toda mi palabra. Una conferencia se está llevando a cabo ahorita. Él la está llevando a cabo con ustedes. Ustedes tienen que hacer una decisión. Dios está esperando la respuesta de ustedes. Amén. Yo te serviré, Señor. Yo quiero el Espíritu Santo. Oh, yo no lo quiero. No lo recibiré. Lo rechazaré. Yo creo que tú me sanaste, Señor. Dios está esperando oír cuál es su decisión. Ustedes son los que la tienen que hacer. Él hizo la de él. Él ha probado que él ya hizo la de él. Ahora ustedes tienen que hacer la suya. Yo tengo que hacer la mía. Esta iglesia tiene que hacer la de ella. Todos nosotros tenemos que hacer nuestras decisiones. ¿Qué harán ustedes al respecto? El Hexemaní. 46. Luego su muerte, su entierro, su resurrección. Hubo otra conferencia que se llevó a cabo. Entremos a esto tan rápido como podamos, a estas conferencias. Terminaremos en un momento. Hubo una, la conferencia de Pentecostés, que una vez se llevó a cabo. La gente que había andado con Jesús y lo oyó hablar de las bendiciones, y prometió que la venida del poder. Dios les dijo antes que partiera de la tierra. Él dijo, paren de predicar, no canten más alabanzas, no hagan nada más ahora. Yo quiero que vayan allá a la ciudad de Jerusalén y quiero que esperen allí porque vamos a tener una conferencia en la gloria. El Padre y yo y todos los ángeles vamos a tener una conferencia y vamos a hacer la decisión. Ustedes esperen allá. Les diremos cómo la iglesia debe ser dirigida.
47, yo puedo oír a los apóstoles decir, bueno, probablemente vamos a tener a algunos obispos y sumos sacerdotes y tendremos todas estas cosas. Ustedes saben, dijeron, así que iremos allá y esperaremos y veremos cuál es la decisión. Veremos si deberíamos tener organizaciones o si el obispo la va a dirigir o el papa la va a dirigir o si algún gran hombre la va a dirigir. Veremos a quién él va a elegir. Me pregunto si yo seré el importante. Me pregunto si yo seré el importante. El otro dijo, yo estaré por encima de todo. Bueno, él me bendijo a mí. Él se apoyó en mi hombro. Él hizo esto. Oh, hermanos, les tomó 10 días para que se prepararan. Mientras estaban esperando, fue entonces que todos ellos llegaron a estar unánimes. De esa manera lo hacemos esta noche. Eso es lo que deberíamos hacer en esta conferencia. Todos ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos y lo que ustedes sean, todos deberíamos estar unánimes, esperando oír los sumarios y después que él, el lugar más glorioso en el que se pudo concluir el asunto, fue en la gloria. Dios descendió y se llevó a cabo la conferencia. ¿Cómo la iglesia debería ser dirigida? ¿Debería ser dirigida por obispos, por organizaciones, por algunas maquinarias? ¿Cómo debería ser dirigida? Y eran 120, todos en el aposento alto, esperando. Por fin, los sumarios llegaron, 48, y de repente vino por la calle un sacerdote con su cuello volteado hacia atrás y dijo, saca tu lengua y recibe la Santa Eucaristía. Eso suena ridículo, ¿o no? Eso está mal. Vino el obispo y dijo, miren, esperen un momento. Nosotros no podemos tolerar esas cosas. No, no. Pero de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. No el pastor diciendo, dame tu diestra de compañerismo. Te pondremos a prueba por 6 meses. No, señor. Vino un estruendo, no de un seminario, sino del cielo, como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esa gran columna de fuego que guió a los hijos de Israel, a Israel antiguo, a Israel, ella misma se repartió, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, Dios mismo repartiéndose en la iglesia. Uno para ser profeta, uno para ser apóstol, uno para hablar en lenguas, el otro para hacer algo más, Dios mismo repartiéndose. Amén. 49. Un solo Dios obrando en 3 oficios. Un solo Dios llamado el Padre. El mismo Dios vivió en un hombre llamado Jesús, llamado el Hijo. Ahora, él está en su iglesia y es llamado el Espíritu Santo. Se repartió él mismo en su cuerpo universal. Aleluya, en el cuerpo místico de Jesucristo, que ha nacido del Espíritu de Dios. Por lo tanto, como fue dicho por él, por nuestro hermano Rabí esta mañana, nuestro amado tocante a estar unidos, no estamos divididos. El diablo trata de dividirnos por sus maquinaciones, diciendo, yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a los unitarios, yo pertenezco a esto. Yo pertenezco a eso, pero no estamos divididos. Dios les da el Espíritu Santo a los que le obedecen y a ambos lados han recibido el Espíritu Santo. ¿Quién le obedeció? Nosotros no estamos divididos. Todos somos un solo cuerpo. Ese es el propósito de nuestra conferencia. No estamos divididos. Somos un solo cuerpo. Amén. Párrafo 50. El Espíritu Santo, Dios mismo repartiéndose, haciendo hijos e hijas, asentándose sobre ellos. Esa columna de fuego, ella misma se repartió.
y una lengua de fuego se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén obispos, arzobispos, papas y demás, grandes hombres de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando el concilio se reunió, ellos dijeron, bueno, están llenos de mosto. Pedro se paró en medio de ellos y dijo, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que esta es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel, Joel 2:28, y en los postreros días, dice Dios, los últimos días, plural, dos días, los últimos 2000 años, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, judío, gentil, griego, esclavo, libre, varón o hembra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ellos profetizarán. Mis hijos e hijas, y daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, columnas de fuego y vapor de humo. Se os puede decir libremente del patriarca David, pues David dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, por lo cual mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se os puede decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David, que murió y fue sepultado, y les dijo lo que ellos habían hecho, pero dijo, este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis por manos de inicuos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Conferencia, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Si me escucha, hermanito. Afirmativo, prosiga. Continuamos con el mensaje, conferencia, párrafo 51. Perdónenme, no fue mi intención caminar por allí. Quizás algo me estaba haciendo caminar. Como quiera que sea, yo tengo puesto mis zapatos para caminar. Oh, hermanos, yo quiero tomar un viaje algún día como Enoch y caminar subiendo. Estando en la iglesia del hermano Outlaw, no hace mucho tiempo en Phoenix, Arizona, ellos estaban cantando una alabanza que decía, estamos subiendo, 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 subiendo y subiendo. Después de un rato yo pensé que me había ido. Decían que la primera parte subiendo la escalera, decían que la primera parte era justificación. La segunda parte era santificación. La tercera parte era glorificación. Luego descendió el Espíritu Santo. Yo empecé a subir, 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 hasta que llegué a esa Vía Láctea. Yo pensé, si subimos más alto, nos vamos a ir directamente de esta iglesia. Eso es lo que necesitamos hoy en día, es tomar ese camino de la Vía Láctea hacia el Calvario, elevarnos en el poder del Espíritu Santo, hacer a un lado nuestros credos y diferencias, empezar a subir, 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 subir. Eso es lo que necesitamos hacer, subir. Párrafo 52. Esa fue la conferencia de Pentecostés. Ellos empezaron a predicar sanidad divina, el poder del Espíritu Santo. Pedro les dijo que hicieran en el día de Pentecostés. Repito, Pedro les dijo que hicieran en el día de Pentecostés. Dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para recibir esto? ¿Cómo podemos ser salvos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para esta generación es la promesa y eso es todo. Los días de los milagros cesarán.
Eso pudiera estar en el almanaque de cumpleaños de las mujeres antiguas, pero eso no está en la Biblia de Dios de acuerdo a Hechos 2, ¿correcto? Él dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la decisión de Dios, esa es su conferencia. Cuando ellos estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? Oh, la mente de la iglesia y el poder de Dios se reunieron. El poder de Dios dijo, para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras Él todavía esté llamando, la decisión de su conferencia todavía llena todo requisito. Él derramará su espíritu mientras Dios todavía esté llamando a los pecadores que se arrepientan. Él tiene el Espíritu Santo para derramar sobre ellos. Párrafo 53. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, hermanos, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Miren esas conferencias. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Qué conferencia? Entonces ellos salieron, Pedro y Juan, del vulgo, y sin letras. Yo puedo probar que ellos eran pentecostales. Ellos habían recibido la bendición de Pentecostés. Otra cosa es que ellos no tenían dinero. Ellos fueron a la puerta llamada La Hermosa, y allí estaba un hombre tullido desde el vientre de su madre. Y ellos dijeron, sostuvo su tacita extendida para recibir una limosna, mirando si estos hombres parecían caballeros, ellos pudieran darle algo. Ahora, aquí está lo que prueba que eran pentecostales. Dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, oh hermano, tome su plata y oro y deme eso. Tome toda su teología de seminario y deme eso. Tome toda su educación y toda su elocuencia y deme eso. Pues eso es únicamente lo que subirá, subirá, subirá y subirá. 54. Tengan una conferencia. Dios dijo que ustedes la podían tener. Quien quiera venir, que venga. Subiendo, lo que tengo te doy, ve, fe en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Él no preguntó al respecto, extendió su mano y lo levantó, y lo sostuvo allí hasta que sus tobillos se empezaron a poner un poquito más fuertes, y un poquito más fuertes. Ahí él empezó a andar, y luego empezó a correr, y luego empezó a saltar. Él era un pentecostal también, entonces sí, él era un santo saltador, y fue allí brincando y saltando y alabando a Dios. Si eso no es un pentecostal, yo no he visto uno. Yo les puedo probar a ustedes que Israel era pentecostal. Cuando ellos vencieron y vieron a los capataces, como ustedes vencieron viendo el whisky, los cigarrillos y todas las otras cosas, muertos flotando detrás de ustedes en el mar rojo de la sangre de Jesús. ¿Saben ustedes qué sucedió? Moisés cantó en el espíritu. María tocó un pandero y todas las hijas de Israel tocaron los panderos y corrieron de un extremo al otro de la ribera, danzando en el espíritu. Si esa no es una reunión pentecostal, yo no sé lo que es una. Párrafo 55. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, usted está predicando esta nueva clase de salvación, ¿no es así? Yo dije, no, señor. Dijo, ¿no tiene usted algo de esta nueva salvación? Yo dije, no, yo tengo un caso nuevo de la salvación antigua. Eso es correcto. Yo dije, esto es lo más antiguo que hay. Dijo, ¿cuándo se organizó? Yo dije, antes que el mundo fuera fundado. Dijo, ¿dónde se encuentra eso? Yo dije, Job 7:27. El hermano Branham quiso decir Job 38:4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Bueno, esta religión antigua que grita, sentida de corazón, sincera y matadora del pecado. Bueno, hermanos, es más antigua que la Biblia. Es más antigua que los montes. Es más antigua
más antigua que la tierra. No es nueva, es algo antiguo, solo que es un nuevo caso de ella. No deje de inocularse de ella, venga a ella. Párrafo 56. Así que entonces a ellos les pasó como de costumbre le pasa a uno, que los periódicos y todos empezaron a criticar, o lo que fuera. Y ellos lo llevaron ante el concilio del Sanedrín y tuvieron una conferencia, el mundo tuvo una conferencia, como la de Ginebra y las demás, y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Dijeron, ellos pueden salir y predicar, pero que no mencionen ese nombre de Jesús. No prediquen más en ese nombre. Ellos lo golpearon y los amenazaron. Dijeron, si volvemos a oírlos a ustedes mencionar a Jesús otra vez, les vamos a hacer algo horrible a ustedes. Pedro y Juan salieron de la cárcel esa mañana, salieron de la conferencia y ellos fueron allá y dijeron, ¿saben qué? Creo que es mejor que llamemos a conferencia. Así que ellos iban a llamar a otra conferencia. Ahora llamémosla la conferencia de Hechos 4. En Hechos 4, todos ellos se reunieron y ellos estaban contando diferentes experiencias. Y ellos llamaron a conferencia y se arrodillaron y llamaron a conferencia. Ellos querían clamar a Dios para preguntar lo que ellos podían hacer. ¿Deberían retroceder o deberían? ¿O qué deberían hacer? ¿Deberían predicar sanidad divina? ¿Se deberían comprometer? ¿Qué deberían hacer? Párrafo 57. Y ellos empezaron a orar de esta manera, todos unánimes. Otra reunión de Pentecostés. Todos unánimes, me imagino que había ruido. Me imagino que había ruido. ¿No se imaginan ustedes así? Todos dijeron, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Seguro, ellos estaban extendiendo las manos de tu santo Hijo, Jesús, para sanar a los enfermos. Y cuando esa conferencia se empezó a llevar a cabo, y ellos empezaron a clamar a Dios, los sumarios llegaron. Oh, eso quizás sería mejor que fueran cuidadosos. Los pudieran meter en la cárcel. Más les vale que lo tomen con calma. ¿Ustedes oyeron lo que el Espíritu le dijo a ese misionero hace un rato? No hay nada de eso de tomarlo con calma. ¿Debo yo ser llevado al cielo en un lecho de rosas mientras otros pelearon para ganar el premio y vagaron a través de mares sangrientos? ¿Qué? ¿Esperamos ser llevados al hogar en una canasta de flores? Déjenme pelear. Déjenme mostrar algunas cicatrices. Párrafo 58. Yo estaba leyendo un artículo, o mejor dicho, un librito de poesía. Decía que César iba a pedir y él se iba a pasear en un gran carro y él quería que uno de sus soldados, un soldado honorable, se paseara con él por las calles en este gran jubileo. Y todos los guerreros arreglaron sus penachos y pulieron sus escudos y sus yelmos, preparándose para pasar ante César para examinar y para ver a quién él iba a escoger para que se paseara con él en este gran desfile. Y dijo que todos sus guerreros, caminando perfectamente derechos, pasaron y se detenían al saludarlo. Y decía que César miró a cada uno de ellos que pasaban. Dijo que después de un rato, un soldado pequeñito, inválido de su brazo, con cicatrices por toda su cara y todo, pasó por ahí. Y él se sintió avergonzado de sí mismo y como que bajó su rostro y se comenzó a alejar. Y César dijo, un momento, regresa aquí. Y el pequeño soldado regresó y se arrodilló. Él dijo, sí. Sí, gran emperador, dijo, ¿dónde recibiste esas cicatrices? ¿Por qué estás todo cicatrizado? Él dijo, yo las recibí en el campo de batalla, peleando por mi emperador. Él dijo, tú siéntate aquí a mi lado, tú eres el que ganaste el paseo. A mí no me importa si yo soy un doctor en divinidad, un doctor en filosofía, o tengo un título doble en la ley. Yo quiero algunas cicatrices para demostrar que yo he estado en la batalla. Eso es lo que los cristianos deberían hacer. No escojan las cosas fáciles y adornadas. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo empecé con Jesús. Oh, Señor, llévame hasta el fin.
Son casi 30 años de estar en el campo ahora, muy avanzado para regresar. Yo quiero seguir adelante, amén. Cualquiera que sea el fin, eso está en las manos de Dios. Párrafo 59. Ellos tuvieron una conferencia y cuando terminaron de orar, la Biblia dice que el edificio en donde ellos estaban congregados de hecho tembló y ellos predicaron la palabra de Dios con denuedo. Ahora, una conferencia más y terminaremos. Esa es la conferencia. Pudiera que ustedes no asistieron a la conferencia de Ginebra. Pudiera que ustedes no asistieron a ninguna de estas conferencias de las que hablamos. Pero aquí está una a la que ustedes van a asistir. Esta es la del juicio. Ustedes van a asistir a la conferencia del juicio. Ustedes van a tener que atender a esa. Si ustedes están listos o si ustedes no lo están, esa es una conferencia a la que todos nosotros vamos. Porque la Biblia dice, una vez le es asignado al hombre morir y después de eso el juicio. Y nosotros, cada uno va a llegar allá. Así que es mejor que ustedes encuentren misericordia antes que empiecen, porque pudiera ser, porque en aquel día va a ser muy tarde. Ustedes no podrán encontrar misericordia entonces. Va a ser una conferencia de juicio y toda alma va a estar allí para responder por los hechos que ustedes han hecho en esta vida. Y ustedes van a estar allí tan seguro como Dios escribió la Biblia, como Dios hizo los cielos y la tierra. Amigos, tan seguro como estamos en este edificio en esta noche, y aún más seguro que ustedes van a asistir a esa conferencia. Y ustedes van a pedir misericordia, pero no recibirán misericordia. Este es el día que ustedes reciben misericordia, pero el tiempo llegará entonces en la conferencia que ustedes serán juzgados no con misericordia, sino por un Dios de ira en su ira. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por último, el párrafo 60. Permítanme mostrarles a ustedes cuán cerca estamos de esa conferencia de juicio. ¿Se fijaron ustedes en la otra conferencia de la cual yo quiero hablar solo un segundo? Solo tocarla brevemente. Ellos tuvieron una conferencia el otro día. Yo no sé si ustedes lo saben o no lo saben, porque algunas personas, nosotros los que estamos en contacto con Dios, yo pienso que deberíamos informar a nuestra gente de lo que está sucediendo. ¿Recuerdan ustedes esa conferencia que ellos tuvieron el otro día en la que Bruce Shepp se quitó su zapato y lo golpeó contra la... ¿Captaron ustedes eso, lo que era eso? ¿Ven? Recuerden, ellos eran 5 naciones orientales comunistas representadas allí y 5 naciones occidentales libres representadas allí. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, conferencia, servicio predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, conferencia. Párrafo 61. Fíjese, Daniel tuvo una visión. La cabeza de oro era Babilonia. Fíjese cómo eso descendió. Fíjese. Tomando la historia en la Biblia. Que el siguiente fue el pecho aquí, de plata, los medos y persas. El siguiente era bronce. Cada vez se hacía más duro y más duro y mostró que la imagen gentil no se podía parar. Porque el oro es el más pesado de todos ellos y estaba demasiado pesado en la parte superior. No se podía parar y cada vez desde el oro era el más blando, luego seguía la plata y luego seguía el bronce y luego seguía el hierro. Cada uno de esos reinos ha sucedido uno al otro exactamente de la manera que la Biblia dijo que ellos lo harían. Y fíjese, él dijo entonces que en el tiempo del fin, antes que la piedra fuera cortada del monte, que la imagen tenía 10 dedos. Ahora, eso sería 5 en cada pie, con 2 dedos gordos, 4 y 5 parados juntos. Y así como viste que ellos estaban mezclados de hierro y barro, ahora recuerden, ese era el reino gentil. Cualquiera sabe eso.
que eran de hierro y de barro. Ellos no se mezclarían, como el hierro no se mezcla con el barro. Tampoco estos se mezclarán, o mejor dicho, se unirán. No pueden estar en el anonimato 62. Ahora, ¿se fijaron? ¿Saben ustedes lo que el nombre de Kushel significa en ruso? Tierra o barro. Él era el líder de los reinos. ¿Saben ustedes lo que el Eisenhower significa? El líder de este, hierro. El hierro y el barro. Y no se podían mezclar. Él cogió su zapato y lo golpeó sobre él. No se mezclan. No se pueden mezclar. No se unirán uno al otro. ¿Ven ustedes, amigos? La cosa que queda por seguir es que la piedra sea cortada. La venida del Señor para rodar sobre esta imagen y desmenuzarla. Y todos estos reinos serán destruidos y soplados como tamo de las eras del verano. Estamos en el tiempo del fin, hermano, hermana. ¿No pueden ver en dónde estamos? Escuchen, así dice el Señor. Arrepiéntanse. Yo predigo tres cortinas. En el nombre del Señor hay una llamada la cortina de hierro, la cual era Rusia. Vigilen la China roja. Esa será la cortina de bambú. Esas son terribles. Pero vigilen esa cortina púrpura que se está levantando en los Estados Unidos y por todo el mundo. El imperio romano, el más cruel de todos ellos. Recuerden en el nombre del Señor Jesús, apártense de ella, salgan de todo lo que está ligado a ella, huyan a la roca. La venida del Señor está a la mano. Necesitamos una conferencia para hablar estas cosas con Dios. La iglesia está al punto de su camino. Oremos. 63. Señor, oh Dios, sabemos que la venida está cerca. Shibipur ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón, Señor. Yo te doy gracias por esta puertita que todavía está abierta, por una nación en la que todavía es un privilegio que tenemos de tener abiertas estas puertas. No hay soldados entrando para arrastrarnos y sacarnos de aquí y marcharnos en la calle, pero no pasará mucho tiempo, Padre. Vemos todas estas cosas sucediendo. Oh, permítenos que nos preparemos ahora, Padre, que obtengamos aceite mientras hay algo de ello para vender. No para vender, sino para recibir. Te pido que tú bendigas a tu pueblo esta noche. Bendice este mensajito todo entrecortado y da gloria a tu pueblo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Veamos, yo no sé tocante a las tarjetas de oración. Yo no. ¿En dónde está Billy Paul? No hay tarjetas de oración. Bueno, ¿creen ustedes de todas maneras? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Yo quería predicar esto en esta noche. Quizás él repartirá las tarjetas de oración mañana en la noche. Anunciaron que las iban a repartir, pero les diré lo que me pasó. Yo estaba muy débil. 64. ¿Cuántos saben que las visiones casi lo matan a uno? Jesús. Una sola mujer tocó su vestido y virtud salió de él. ¿Sabían ustedes eso? Aquí está la señorita Radel, aquí. Yo estaba hablando con ella hoy. Allí ustedes se preguntan por qué ella está así. Ella tiene un don de profecía. Eso es lo que lo hace. Daniel vio una visión. Estuvo turbado de su mente por muchos días. La gente no comprende lo que es eso. Ven, bueno, pero Dios todavía está aquí. Dios sabe todo al respecto. Usted no tiene que subir aquí con una tarjeta de oración. Yo siento el Espíritu Santo en estos momentos. Yo siento sus bendiciones y su gloria. ¿Cuántos allá en la audiencia están sufriendo y están necesitados? Levanten sus manos. ¿Qué saben que yo no conozco? Yo no sé si los pueda ver a todos ustedes o no. Ustedes oren, escuchen, para que ustedes sepan cómo hablamos hoy. 65. Recuerden ustedes que de hecho hay tres clases de gente en el mundo. Nosotros sabemos eso. ¿No es así? El pueblo de Can, Sen y Jafet. Eso es exactamente correcto. Gentil, judío y samaritano. Recuerda a Pedro en el día de Pentecostés. Él tenía las llaves. ¿Creen ustedes eso? Jesús así lo dijo. Y él abrió el reino para los judíos en Pentecostés. Y Felipe fue allá a Samaria y los bautizó a todos ellos. Pero todavía el Espíritu Santo no había caído sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Ellos eran otra nación. Así que entonces ellos enviaron a Pedro y a Juan, quienes fueron y pusieron manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, él fue constreñido por un
un ángel para que enviara por Pedro. Después de eso, el Espíritu Santo entonces fue abierto para toda raza de gente, gentil, judío y samaritano. Recuerden cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él mostró su señal mesiánica a los judíos. Ellos la reconocieron. Hablamos de eso anoche. ¿Recuerdan ustedes eso? Él la mostró a los samaritanos. Ellos la reconocieron, pero ni una sola vez él lo hizo ante los gentiles. ¿Por qué? Él tuvo 2000 años de evangelio. Ahora, el tiempo de ustedes ha llegado. Así como los judíos tuvieron miles de años, ellos la tenían que ver, los samaritanos y demás. Ellos la tenían que ver. Ellos no estaban esperando al... Ellos estaban esperando al Mesías. 66. Nosotros gentiles no lo estábamos. Nosotros éramos romanos y paganos con un garrote en nuestra espalda, adorando un ídolo. No estábamos esperando a ningún Mesías. El Mesías viene a aquellos que lo están esperando. Él mismo se mostró como el Mesías. Y hoy en día los gentiles reclaman que lo están esperando a él, pero ellos fallan en verlo. Se declaró él mismo como el Mesías por las cosas que él hizo. Y todo creyente en la Biblia que lo vio, que estaba ordenado para tener vida eterna, lo creyó. Y si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Dios infinito, y permite que la iglesia gentil entre al reino en base de su teología, él sería injusto, él ciertamente lo sería, porque él permitió que esas naciones lo vieran a él, pero él prometió que en estos últimos días él también aparecería. ¿En donde, hermano Branham? Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. 67. ¿Recuerdan que el hermano habló esta mañana de tres ángeles descendiendo? Dos de ellos fueron a Sodoma. Siempre hay tres. Es una Trinidad. Y la Trinidad es uno, ¿ven? Ahora fíjense, allí estaban los sodomitas incrédulos, el mundo. Allí estaba Lot, el creyente cristiano tibio. Allí estaba Abraham, el llamado a salir fuera de ellos. Abraham, el elegido. ¿Creen ustedes eso? Observen, dos ángeles, predicadores modernos. Fueron allá y predicaron. No hicieron milagros, sino que únicamente los cegaron. Y la predicación del evangelio sí ciega al incrédulo, pero Lot fue salvo. Pero Abraham representó en estos, para estos últimos días, a la iglesia elegida, la iglesia en donde lo sobrenatural ha estado obrando. 68. Observen a ese ángel. Ahora, fíjense lo que él hizo. Ahora, todos nosotros sabemos, más allá de todo error, que ese no era un ángel, era Dios mismo. Era una teofanía, Dios. Abraham lo llamó Elohim, Dios. Y él se quedó allá y habló con Abraham. Ahora observen la señal que le dio Abraham, que él, no cuando el mundo fue destruido por agua. Ustedes recuerdan, cuando fue destruido por agua, él dijo, como fue en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y como fue en los días de Lot, ¿ven? Entonces ustedes pueden interpretar eso. Observen a ese ángel cuando vino. La primera cosa que él le dijo a Abraham fue que profesó que él era un extranjero. Solo dos hombres vinieron con él. Abraham, con el Espíritu de Dios en él, reconoció que esos eran hombres de Dios. Entró y le dijo a Sara que preparara pan, mientras él fue y mató un becerro. Y lo dio al siervo para que lo preparara. Y lo puso delante. Ahora esperen. Ese era Dios. 69. Un hombre me dijo no hace mucho tiempo, hermano Brano, usted no piensa que ese era Dios. Sí era Dios. La Biblia dice que lo era. Comió la carne de un becerro, bebió la leche de una vaca y comió panes de maíz. Me supongo que lo era. Y comió mantequilla. Dios mismo. Bueno, él dijo, bueno, ¿cómo podía él ser carne? Ustedes fallan en saber quién es Dios. Dios es un creador. ¿De qué están ustedes, están hechos ustedes? De 16 elementos, luz cósmica y petróleo y calcio y potasio. Bueno, Dios sencillamente se agachó y tomó un puñado de tierra e hizo, el hermano Branham sopla. Métete ahí, Gabriel. El hermano Branham sopla. Métete ahí, Ajenjo, Miguel. ¿Quién haya sido? El hermano Branham sopla.
creó uno para él mismo al soplar. Caminó allá y comió y se desvaneció. Aleluya. ¿Qué significa este cuerpo? Mi Dios puede hablar. Y si yo solo soy una cucharada de ceniza, yo saldré de todas maneras. 70. Como con frecuencia yo les he dicho, me estaba peinando estos 3 o 4 cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo Billy, te estás quedando completamente calva. Yo dije, yo no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, por favor, dime dónde están. Yo dije, tú dime en dónde estaban antes que los tuviera. En donde sea que estaban, ellos me están esperando para que vaya a ellos. Amén, aleluya. ¿Qué es? Tú, aún vuestros cabellos están todos contados. Yo lo resucitaré en el día postrero. Aleluya. Mi cuerpo estaba en esta tierra antes que aún hubiese vida en la tierra, el calcio y el petróleo y cosas. Dios es un contratista. Él puso todos los cuerpos como si él fuera a construir una subdivisión. Él sabía que estaríamos aquí. Él sabía que yo estaría aquí antes del mundo. Él sabía que yo estaría parado aquí antes que hubiese un mundo aquí. Él sabía que ustedes estarían sentados en el asiento que ustedes están. Él es infinito. Seguro que sí. Él los conoce. ¿Por qué están asustados? Él puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que él lo hizo. ¿Por qué están preocupados? Ustedes tienen el Espíritu Santo, sellados en el reino de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día de vuestra redención. Amén. La iglesia está asustada. No estén asustados, no teman, solo crean. Eso es lo que Dios quiere, seguro. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Conferencias, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 71. Dice, grandes poderes de Dios. Ese gran Jehová estaba allí en esa teofanía, comiendo carne, bebiendo leche, comiendo pan de maíz y mantequilla. Y luego él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Observen ese mismo diciendo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. ¿Ve? Representando lo que él es, el mismo Dios. Él estaba habitando en carne nacido de una virgen en ese entonces. Ahora, él habita en carne nacida de tierra, pero que ha sido santificada por medio de su sangre. Dios sobre ustedes. Dios sobre nosotros, la columna de fuego. Dios con nosotros en su Hijo. Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Seguro, los oficios de Dios, el mismo Dios todo el tiempo, con diferentes oficios. Seguro, es Dios. Dios, el Espíritu Santo, Él es Dios. Él está con nosotros esta noche. Fíjense, él dijo que él estaría con nosotros en los últimos días antes que el mundo fuera quemado, cuando esta iglesia pentecostal entraría en poder. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será. Observen a Dios manifestarse en la carne en Sodoma. Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Él sabía que él estaba casado, sabía que él tenía una esposa y sabía que su nombre era Sara. 72. Y él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Recuerden que la Biblia dice, detrás de él. La cortina estaba cerrada, ella estaba en la tienda. Él dijo, Abraham, yo, otro pronombre personal, ven, yo te voy a visitar. ¿Quién era ese hombre? Yo te voy a visitar de acuerdo a mi promesa y al tiempo de la vida. Sara va a ese tiempo de los 28 días va a empezar otra vez en ella. Ella va a volver a ser una mujer joven. Y yo te voy a visitar. Y Sara, dentro de la tienda, entre sí, sin ruido, dijo, el hermano Branham lo ilustra. Y con su espalda hacia la tienda, él dijo, ¿por qué se rió ella? ¿Qué clase de telepatía es esa? ¿Qué clase de adivinación de los pensamientos de la mente es esa? ¿Qué era eso?
era Dios en carne y Jesús era Dios en carne y el Espíritu Santo en esta noche es Dios en carne mostrando a la iglesia que está cumpliendo su promesa. ¡Gloria! Oh, iglesia de Dios, levántate en las alas de una águila y vuela lejos de esta cosa. ¿Cómo van a excavar lo suficiente profundo para cubrirnos, para meternos en él? ¿Cómo se van a esconder de ella cuando estalle 100 pies, 30.43 metros, de profundidad en la tierra y abarque una superficie de 100 millas cuadradas, 259 kilómetros? Bueno, el impulso llegará hasta la lava, pero hay un escape. ¡Oh! ¡Subiendo, subiendo, 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 subiendo! Eso es todo. Yo lo resucitaré en el día postrero. Ustedes que están enfermos, ¿creen ustedes que Él está aquí? ¿Que Él mismo se represente? Yo no sé. Oren, cada uno de ustedes ore. Párrafo 73. Ahora, Señor, yo no sé. Esta gente yo no lo conozco, pero para que ellos puedan saber que el mismo Dios que habitó en carne humana ya delante de Abraham y cuando él vino en un cuerpo nacido de virgen en sangre para quitar el pecado del mundo, el sacrificio de Jehová, ¿quién habitó en él? ¿Qué dijo él? No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que habita en mí. Yo y mi Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Mi Padre habita en mí, y Él hizo las mismas obras que Él hizo cuando Él habitó en ese cuerpo, estando allí delante de Abraham, y prometió que Él, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Yo prediqué un mensaje duro de conferencias. Estamos en una conferencia. Estamos clamando a ti, Señor. Tú haz la decisión. Eres tú el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo he tratado de predicar tu palabra exactamente como está escrito. Yo he procurado pararme en eso. Si tú estás aquí, Padre, danos tu decisión. ¿Eres tú el mismo? Estás aquí para obrar en nuestra carne la voluntad de Dios y hacer las cosas que tú prometiste que harías. Vindícalo, Señor, que a menos en dos o tres en la audiencia lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 74. Que nadie se mueva. Estén muy quietos, muy irreverentes ahora. Si alguien quiere venir aquí y tomar mi lugar, si usted no cree que esto es verdad, venga aquí e inténtelo. Usted es bienvenido al púlpito. ¿Cuántos hay en este edificio aquí que están enfermos y que saben que yo no los conozco a ustedes, que no sé nada de ustedes? Levanten sus manos. No hay una sola persona que yo la conozca. ¿Cuántos tienen un deseo en su corazón por algún amado o algo que ustedes saben que yo no lo conozco o que tienen necesidad de algo? Solo créanlo. Delante de Dios, delante del Espíritu Santo, yo voy a mirar y ver si yo conozco a alguien en este edificio que realmente conozca. Hay un hombre sentado aquí al que yo estoy mirando. Yo no sé su nombre. Él vino aquí con esos misioneros. Se me olvidó su nombre. Me lo presentaron el otro día. Párrafo 75. Este hombre aquí me hace un ademán de saludo de vez en cuando, pero yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. Yo solo estoy mirando para estar seguro que yo conozco a la hermana Sharde, sentada aquí, allí, y por supuesto a Jackie, la hija del hermano Mori, y allí está mi nuera, Lois, y no es allí la señora de allá de Hope Shipping en quien hablé esta mañana, la hermana Humboldt, que dijo, Humboldt, yo la conozco a ella. Fuera de eso, yo no conozco a nadie allá en la audiencia. Yo me dirigiré a los de la plataforma, quizás mañana en la noche. Muy bien, veamos, la Biblia dice, probadme, dice el Señor, ¿es correcto eso? Ahora sean sinceros y oren. Permítanme voltear mi espalda y ver si Dios cumple su palabra. Si el Dios que habitó en aquella carne allá de aquel hombre, esa teofanía o lo que haya sido, el Dios que habitó en Jesucristo, aquí en Jesús. Todos pensaron que él habló de una manera doble, pero algunas veces era él hablando y algunas veces era el Espíritu hablando. 76. Ahora recuerden que Jesús era Dios. Nosotros no somos Dios. Él tenía el Espíritu sin medida.
La plenitud de la deidad corporalmente habitó en él, pero nosotros tenemos el espíritu por medida. Bueno, miren, si yo tomara una cucharada de agua del océano, eso sería una comparación. Ustedes nunca fallarían en captarlo. Bueno, eso es el espíritu que está en mí y ustedes, pero recuerden que sí, yo... Y Jesús tenía todo el océano en él, todo de ello. Pero si yo tomara una cucharada de agua del océano, las mismas sustancias químicas que están en el océano entero están en esa cucharada. Toda sustancia química del océano estará allí, estará en el agua. Es el mismo espíritu, pero no la totalidad de él. Pero actuará de la misma manera porque él lo prometió. Yo solo le estoy pidiendo a ustedes que digan esto. Señor, estoy seguro que usted incluye una escritura. Escrito está en la escritura que tú eres ahora nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Yo tengo una necesidad, Señor, para que me confirmes tu palabra. Permíteme poder tocar tu manto. Yo quisiera, ahora yo no digo que él lo hará. Recuerden, yo no digo que él lo hará. Yo solo le estoy tomando su palabra. Párrafo 77. Por último, ahora, si ustedes dijeran, hermano Branham, sáneme. Yo quisiera poder, si Jesús estuviera parado aquí, él no lo pudiera hacer. Él ya lo hizo. Él solo lo está tratando de hacer que lo crea. Si él hace esto para ustedes allá en la audiencia, los que están sentados allá rechazarán toda duda y ustedes creerán con todo su corazón por todo el edificio. Levantarán sus manos a Dios y dirán, eso me haría creerlo. Muy bien, oren. Ahora, Señor, esto no es para una exhibición. Esto es para confirmar tu palabra. Tú cumples tu palabra. Yo creo que cada uno de ellas. Ahora, hay hombres y mujeres de allá en la audiencia que tienen necesidad, como la gente estaba en el día que tú estabas en la tierra, como la mujer que tocó tu manto. Tú estás en la gloria esta noche, sentado a la diestra de la majestad, y tú eres un sumo sacerdote. Tú dijiste que puedes compadecerte de nuestras debilidades. Nosotros no podemos sanar. Sabemos que no somos sanadores, pero tú mismo te das a conocer que todavía eres Dios. Permite que alguien, Señor, tenga la suficiente fe para tocarte en este momento. Te pido eso. Que tú me permitas, tu indigno e inútil siervo, que me pueda entregar y hacer a un lado para que tú puedas hablar tus misterios a tu iglesia para confirmarlo. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Conferencia, Shefferburg, Luciana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Hermana Reina, en los párrafos 78 al 84 y concluimos. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando y para finalizar el mensaje, conferencia. Párrafo 78. Padre, Moisés no era digno de ir allá a Egipto, pero tú lo escogiste. Pedro, el pescador, no era digno de ser apóstol, pero tú lo escogiste. Nosotros no somos de nosotros mismos. Somos comprados. Yo no soy digno de ser tu siervo, pero tú has escogido. Ninguno de nosotros es digno, pero tú has escogido. Que sea esta noche, Señor, que la parte dura de tu palabra sea ejecutada, para que la gente pueda saber que tú eres Dios y que yo les estoy diciendo la verdad. Ahora, la gente está mirando y se está preguntando, y la Biblia plenamente lo ha dicho. Si hay entre vosotros uno que es profeta, yo le hablaré a él. Si lo que el hombre dice es la verdad, sucede, entonces óiganlo. Padre, yo estoy diciendo esto para que ellos puedan creer el mensaje que les estoy predicando. Yo te pido que tú confirmes que yo hable de ti ahora. Habla, Señor, que yo les he dicho la verdad. Concédelo, Padre, mientras espero en ti para un tirón de fe de alguna parte, en el nombre del Señor Jesús. 79. Hay una señora y la veo delante de mí. Ella está sufriendo de artritis. Ella está sentada allí con su mano levantada de esta manera. Eso es verdad. Usted estaba orando que Dios me volteara. Ahora, él lo hizo. Su artritis se le terminó. Yo no conozco a la señora,
yo nunca la he visto. Somos desconocidos uno del otro, señora. Yo no la conozco a usted. Usted no me conoce. ¿Para que usted cree que yo soy su profeta? Quiero decir, su siervo. Esa palabra hace tropezar a muchos de míreme y crea. ¿Qué dice, niño? ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal en el niño? Si yo lo pudiera sanar, yo lo haría. Yo no puedo, pero Jesús no puede. Pero Dios está en nuestra carne ahora. Ese niño tiene fiebre reumática. Si eso es correcto, levante su mano. Mejor dicho, él la tenía. Él no la tiene ahora, si puedes creer. ¿Qué tocó ella estando con mi espalda volteada? Ella tocó al sumo sacerdote. ¿Creen ustedes ahora? Alguien ore. Crean, tengan fe. Hay tantos de ustedes, tantos. 80. ¿Cree usted que esta será, que ella será sanada de ese cáncer, su tía? ¿Cree usted que ella será sanada? Muy bien. Ella no está aquí, pero usted estaba orando por ella. Una tía que tiene cáncer. Crea y ella sanará. Solo tengan fe, no duden. Crean con todo su corazón. Dios contesta la oración. ¿Creen ustedes eso? Tengan fe en Dios. Alguien en esta sección, en alguna parte, no importa en dónde esté usted, ore. Oh Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Dios de visiones, el Dios de poder. El Dios que conocemos en Jesucristo, sea así, Padre, sí. 81. Ahora veamos si yo puedo encontrar a la persona. Yo estoy mirando a alguien allá atrás que parece ser conocido. Ted Dudley. ¿Es ese Ted sentado allí? Pensé que era. Por allí está un Ted. ¿Está detrás de usted una señora allá atrás? ¿Sí? ¿Ve? Ella no está enferma. Ella está orando por su hijo, correcto. Es una señora de edad. Él vive en Mississippi. Un pecador por el que usted está orando para que sea salvo. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. Son esas cosas, ¿verdad, señora? Levante su mano. ¿Está todavía obrando Dios en carne humana? ¿Qué de todos ustedes allá en esa parte de atrás? ¿Creen ustedes allá atrás? Oren con todo su corazón. Él, quien sabe todas las cosas, te pido, Señor, conociendo el corazón de los hombres y para que los hombres no sean exaltados, como tú hablaste en lenguas esta mañana, pero el mensaje dijo que hay un profeta en los medios. Sabemos que ese eres tú, Señor. ¿A quién le hablarás allá atrás? 82. Sí, un jovencito. Usando una camisa que está abotonada hasta arriba y sin corbata. Es una camisa deportiva. Allí, yo no te conozco, jovencito. Yo nunca te he visto en mi vida. ¿Crees que yo soy su profeta? Tú no eres de aquí. Vienes de una escuela. Ten fe. Tú estás orando por tu hermanito. Él es un espástico. Tú estás viviendo en Texas ahora. Pero tu hermanito es de una región que tiene montañas. Es Idaho. Tu nombre es Señor Hun. Cree en el Señor Jesucristo y recibe lo que tú has pedido. Oh, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa, la omega, el primero y el último, la raíz y el linaje de David. 83. El hombre sentado allá con una doble hernia, una rotura, ha sido operado dos veces por eso. Señor Finland, de Mississippi, yo no lo conozco a usted, pero eso es la verdad. ¿Cree usted? Tenga fe. Señorita Falmer, nunca la he visto en mi vida. ¿Cree usted que Dios sana su problema de la garganta? Usted se puede ir a Mississippi también y ser sanada. Señorita Boy, al lado de ella, usted es de Chevrolet. Yo no la conozco, pero usted tiene bursitis, neuritis. Sea sana.
yo la desafío a que usted crea en el Señor. Yo no soy Él, pero Él está aquí, limpiando las lágrimas de sus ojos, acostada ahí en un lecho, muriendo. Hubo 3 leprosos sentados a la puerta en una ocasión, y ellos dijeron, ¿para qué estamos sentados aquí? Si nos quedamos sentados aquí, moriremos de hambre. En la ciudad ellos se estaban comiendo los niños de unos de otros. Dijeron, ¿para qué nos quedamos aquí? Hagamos algo al respecto. Si vamos al campamento del enemigo, si nos matan, moriremos de todas maneras. Nos vamos a morir de todas maneras, pero quizás nos salven. Y en base de ir al campamento del enemigo, Dios los recompensó. 84. Si Dios me dice cuál es su problema, señora, usted está sombreada, hay una sombra oscura sobre usted de muerte. Si Él me dice cuál es su problema, ¿se levantará y no irá al campamento del enemigo arriesgándose, sino que vendrá a la casa del Dios viviente en donde se le espera a usted? ¿Me creerá como su profeta? Usted tiene cáncer en la columna. Usted ha estado en la cama por semanas. Levántese, reciba su sanidad. Váyase a casa en el nombre de Jesús. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos? Allí está ella de pie, llorando y sanada de cáncer. Démosle a Dios alabanza. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, porque su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, porque su sangre ha lavado toda mancha. Inclinemos nuestros rostros. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje titulado Conferencia Siempre por Luciana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, mis amados hermanos y hermanas, de inmediato vamos a pasar a la lectura de un nuevo mensaje titulado ¿Por qué? Llevar por Luciana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje con la hermana Rosalia. Por favor, en los párrafos 1 al 5, tenemos unos minutitos más. Amén, hermanos. ¿Sí me escucha, hermano? Afirmativo, prosiga, hermana. Iniciando con este nuevo mensaje, ¿por qué? Del 26 de noviembre de 1960, párrafo 1. Permanezcan de pie un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Cada uno que tenga una petición, denla a saber levantando su mano a Dios. Mantenga su petición en su corazón ahora mientras oramos. Bondadosísimo y santo Dios, entramos a tu presencia divina ahora por medio de la oración, pidiéndote primero que nos perdones nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay muchas peticiones esta noche, Padre. Tú ves sus manos y tú conoces el deseo de sus corazones y lo que está allí adentro. Te pido, levantando también mi mano, que tú nos des el deseo de nuestro corazón y especialmente que la sanidad de nuestros cuerpos y el gozo de nuestra salvación sea restaurado a nosotros en las múltiples bendiciones de Dios que deseamos que vengan sobre nosotros, Señor. Y pedimos que tú bendigas a los ministros por todas partes, por toda la nación y el mundo. Mañana, siendo domingo, estarán las iglesias con las puertas abiertas y la gente entrando y saliendo, y los ministros predicando y orando por los enfermos. Oh Dios, pedimos que tú unjas a cada uno de tus siervos mañana con grandes mensajes
y que oigas sus oraciones por los enfermos y los necesitados. Salva a los perdidos y date gloria a ti mismo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 2. Es un gran privilegio estar de nuevo en el tabernáculo esta noche para continuar con la segunda noche. O mejor dicho, esta es la tercera noche que nos congregamos. Y sentimos mucho que no tenemos el cupo suficiente para atender a esa gente que se para por horas. Sabemos que sus piernas les duelen, pero si oro con todo mi corazón, que el Dios del cielo los recompense a ustedes por ello, por estar parados y esperando de la manera que están. Y muchos de ustedes sentados aquí están enfermos y necesitados. Ahora le acabo de preguntar a Billy Paul, mi hijo, y yo, si Gene o cualquiera de ellos, o si él mismo había repartido las tarjetas de oración otra vez. Y él dijo que no las repartieron, porque estamos esperando inmediatamente después del servicio de esta noche un servicio bautismal. Abajo en el sótano, creo yo, es en donde está la pila. Yo recuerdo la última vez que estuve aquí y que tuvieron un servicio bautismal. Creo que ellos me dieron para ponerme uno de los pantalones de trabajo del hermano Lil. Y él es un poquito más alto que yo, así que me los tuve que remangar de abajo. Y me metí en esa pila y tenían el agua muy caliente. Casi me escaldó. Pero hice lo que pensé que era correcto y bauticé a todo lo que sabía que podía bautizar. Párrafo 3. Ahora, mañana me acaba de decir el hermano More que voy a predicar en la mañana después de la escuela dominical, inmediatamente después del servicio de la escuela dominical. Ahora, ustedes aquí que tienen iglesias a las que asisten, nosotros no queremos que pierdan sus propios servicios. Ustedes permanezcan en su puesto del deber. Siempre cuando sus iglesias tengan servicios, bueno. Y ustedes son de la localidad, bueno. Su lugar es quedarse en su iglesia, ¿ven? Y si ustedes no tienen iglesia y les gustaría venir, bueno, apreciamos eso. Y luego, cuando vayamos a orar por los enfermos, si ustedes tienen amados, creo yo que si ustedes le dicen al pastor, estaría bien si trajera a mi mamá o a mi hijo o a alguien para que oren por ellos. Yo estoy seguro que él dirá, está bien, ¿ven ustedes? Si ustedes vienen para traer a alguien para que se ore por él, pero si ustedes únicamente lo creen, su pastor tiene la misma autoridad para orar por los enfermos que yo tengo, ¿ven? O cualquier otro. Ustedes no tienen que ir a una reunión especial para ser sanados. Ni siquiera tienen que orar por ustedes, solo recíbanlo a él. Eso es todo lo que se necesita. Párrafo 4. Anoche el Espíritu Santo hizo algo especial. No teníamos ninguna tarjeta de oración, así que él sencillamente se fue por todo el edificio. ¿No fue eso una cosa maravillosa como él hizo eso? Y ven ustedes, la sanidad divina no está en un hombre de todas maneras, ¿ven? Está en una obra terminada, la fe de ustedes en una obra terminada. Y un don de sanidad meramente es un don de fe para sanidad, ¿ven? Ahora, un don de sanidad ni siquiera tiene que estar en un pastor. Puede estar en un laico. El laico puede tener la misma cosa, ¿ven? Yo recuerdo en una ocasión en Meridian, Mississippi. Creo que fue, yo estaba teniendo una reunión. Estaba lloviendo. Yo estaba allí con un hombre llamado hermano. Él era uno de los ministros cooperadores. O mejor dicho, él era uno que la estaba patrocinando a través de esas otras iglesias. Me parece que su nombre era Bixby o Busby o algo así. Allá en Mississippi, Busby. Probablemente es el que era. Antes era un jugador de fútbol americano. Y era en un auditorio y se dio un testimonio que fue sorprendente. Y el testimonio era que yo había enviado a Billy a repartir tarjetas de oración para que no fuera como en una arena. Era una iglesia, aunque era un auditorio, pero todavía es una iglesia mientras la iglesia se reúna allí. En donde quiera que sea, la gente es la iglesia, los llamados a salir fuera. Párrafo 5 por último. Y el testimonio se dio después que había una señora sentada en el asiento de enfrente, solo una muchachita común de iglesia, una madrecita.
y había otra señora caminando de un lado al otro con un bebé. Y el bebé estaba arropado en una cobija y estaba lloviendo y la señora no tenía un lugar para sentarse. Estaba atestado y apiñado hasta las calles y la gente parada con paraguas. Y así que esta otra señora sentada allí, el Espíritu Santo le habló a ella, solo un pequeño miembro del cuerpo de Cristo. Y ella dijo, el Espíritu Santo le dijo a ella, ve, ora por ese bebé. Y cuando la señora volteó, vio que ella traía una tarjeta de oración en su mano. Oh, dijo ella, padre, yo no puedo orar por ese bebé. El hermano Branham va a orar por ese bebé esta noche, como si eso tuviera algo que ver con ello. Pero Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. La última parte nos escuchó, voy a lecturar. Y mientras que la señora del bebé caminaba de un lado al otro, eso seguía pulsando en su corazón más y más. Ve, ora por ese bebé. Concluimos, mis amados hermanos y hermanas, con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Si no, el día lunes continuaremos el mensaje ¿Por qué? Predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a despedirnos, no de su presencia, sino de este compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, por una oportunidad más que tú nos permites llegar ante tu presencia, Señor, y comernos de la carne fresca del águila, oh Padre. En este último tiempo tú enviaste la carne fresca, Señor, enviaste la unción del águila, oh Padre. Y hemos podido reconocerte porque tu palabra nos ha venido como esa bomba atómica, ha penetrado hasta lo profundo de nuestro ser, oh Padre. Tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es por tu palabra, oh Padre amado, y todo tiene que cumplir, Señor Dios. También dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, entonces, ¿cómo reconocer que nuestro día, nuestro mensaje es Apocalipsis 10:8-11, oh Padre, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor? Esa es nuestra promesa, Señor. Gracias, te damos en esta tarde, Señor, los hermanos y hermanas también. Más adelante, Señor, tenemos un servicio de culto y permite, Señor, que juntemos las emociones, Señor, para que de una sola voz, que tu nombre sea glorificado, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo. Que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar.
estoy